Sí, señor. Efectos especiales. Sí, señor. Una tentación. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo. Toda la noche. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo. Bailando, bailando. Amigos, adiós, adiós. El silencio no. Cristales, sí señor, una emoción, tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, bailando, amigos, adiós. Silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Vanessa Claudio. Aquí en el escenario con Vanessa Claudio, su espectacular traje de baño, lo que sea eso. Esta canción fue más famosa en los años 90. No sé si todo el mundo lo sepa, posiblemente sea de 9, no. Carolina 10 tampoco. Ricardo 11, dinos tu comentario, por favor. Bravo y gracias, Vane, ¿no? Muy bien. Gracias. Si había gente dormida en casa, ya despertó. Me gustó la idea como de la alberquita aquí. El ballet te venga la alegría, además de ser bueno, es bello, caramba. Sí, la muy verdad. Bien. Oye, perdón, muy bien. Perdóname que me meta así, Ricardo, pero algo de su voz, de la cantada. ¿Ya ves que este concurso es como de canto? ¿Algo de la canción, no? ¿O nada más vas a decir que canto? Se lo dejo a los expertos, jefa. Yo no me quiero comprometer. Yo creo que te veías, aparte de muy guapa, la verdad lo hiciste muy bien, mucho ritmo. Ya tuve la oportunidad de competir contigo, de ser tu equipo, y la verdad es que me consta que le echas muchas ganas y lo haces muy bien. A nosotros nos encantó, te ves guapísima y cantaste increíble. Tienes un 10 de parte de CD9. ¡Sí! Y bueno, espérame, Vanessa, no me voy a quedar con las ganas. La verdad es que, Carolina, si te llamamos para que vengas aquí, es porque creemos en tu criterio, en tu experiencia. Permíteme, por favor, tú. Creemos en tu criterio, en tu experiencia, en tu conocimiento, como para que realmente digas algo sobre la actuación y el canto de Vanessa Claudio. Mira, Vanessa, lo tuyo fue terrible, pero porque gracias. La envidia me corroe. Te presentas así, enseñas el cuerpo, obvio, distractor. Es un distractor para que nadie se concentre en tu voz. Lo lograste porque aquí nadie hizo caso. ¿Qué? Es la idea. Si puedes, distraernos más, porque yo sí noté la desafinación, Vané. Pero bueno, Vanessa Claudio, gracias. Sal del escenario. Cierren el micro también, si pueden, de aquí a marzo.